Noticiero del Suntrack. Con unidad y determinación de lucha, venceremos. Saúl Méndez nos advierte sobre noticias falsas en las redes. Estamos escuchando algunos audios que se están enviando por WhatsApp. Están tratando de desestabilizar la huelga. Esto obviamente debe ser artimaña de enemigo de los trabajadores de la construcción. Los únicos voceros oficiales para hablar a nombre de Suntrack son sus dirigentes. Así que mantengamos la disciplina, la unidad y la lucha, compañeros. Hasta hoy se sigue manteniendo esta pelea por salarios dignos. Los empresarios insisten 4 centavos por hora el ayudante y 5 centavos por hora el calificado. Llamamos a los obreros a mantenerse en los proyectos y actuar ordenadamente mientras se distribuye el fondo de huelga. Sin luchas no hay victorias. La pelea es peleando. Culmina otra sesión de la negociación CAPAC-Suntrack sin acuerdo. La huelga continúa. Palabras de nuestro secretario general. Hoy concluyó la mesa de negociación. No ha habido los avances sustanciales en materia de salario. La huelga sigue. Mañana a las 9 de la mañana estamos citados en el Ministerio de Trabajo para seguir las negociaciones con los empresarios. Es importante mantener la unidad, la firmeza frente a este problema que hay, en el que los empresarios no mueven sus 4 centavos para los ayudantes y 5 centavos para los calificados. No aceptamos migajas, queremos salario digno para enfrentar el costo de la vida. La lucha por salarios justos dignifica nuestra profesión.